Vale, vamos a ir abriendo aquí esto. Creo que no hay ni Paco. Bueno, ya. No pasa nada. A ver, joder. Esto si no se me va a escuchar. Pues vamos a ir empezando, sí, eso. gustaría, bueno, ¿qué tal? Es un rollo de... Las modales son un rollo que tarde o temprano nos toca hacer. Tarde o temprano nos toca sí o sí. Y siempre pasa pues... ¡Ay! Que es que luego... O sea, nunca nos enfrentamos con ella del todo y siempre un problema. Y acabamos diciendo... ¡Ay! Voy a tirar de las modales de material. Ya estamos perdidos. Voy a tirar de no sé qué. Ya está. Porque eso es algo que ha hecho alguien... intentando cubrir una serie de casos, pero no siempre se va a ajustar a lo que queremos y por qué hay que sufrir. Al final esto es como todo, pues las cosas son más o menos difíciles hasta que las enfrentas la primera vez, luego después pues ya son otro rollo. Entonces voy a ver, creo que esto está súper bajo, vale. Entonces, al final acabamos no haciendo modales, tirando de lo que ha hecho otro y al final vamos a tener que hacerla, igual vamos a tener que pegarnos. Entonces, vamos a pegarnos con nosotros mismos y no con lo que ha hecho los demás. Me he hecho un esquemino de cosas que me gustaría ver antes de hacer una modal. Al final todos sabemos lo que es una modal y se llama de 1000 millones de maneras. Hay como tipos de... A lo mejor la idea no deberían ser modales. O sea, el nombre no debería ser modales. A lo mejor debería haber dicho, lo voy a llamar ventana emergente. Que tiene cierto sentido. Y hay como varios tipos. Por dentro todas son iguales, son el mismo elemento, div arriba, div abajo, y los tipos que he encontrado un poco son estos, ¿no? Una alerta, una modal, un pop-up, una notificación y un lightbox. Al final es todo igual y todo el mundo lo acaba llamando igual. Llega a una empresa y dicen, vamos a hacer una modal que no sé qué. Vale, pues es una alerta, pues es un pop-up. Pues un poco la diferenciación que he visto un poco es, el alerta es algo a lo que tienes que... están ordenadas un poco como por prioridad, ¿no? El alerta es algo a lo que le tienes que prestar atención en el momento. Voy a borrar mis datos. Voy a borrar mi cuenta. ¿Seguro que quiere hacerlo? Pues esa ventanita de seguro que quiere hacerlo sería un alerta. Voy a añadir a mis amigos de Twitter o de Facebook, a Twitter o a Facebook. Y entonces sale una ventanica donde sale el listado de tus contactos, no sé qué, pues igual, eso es una modal. La modal es algo a lo que tienes que hacerle caso. Igual no tiene tanta urgencia como el alert, pero sí que tiene urgencia. Es como un proceso. El pop-up es algo que se te muestra en pantalla y que le puedes hacer caso o no. Por ejemplo, el suscríbete a mi newsletter. Pues lo puedo cancelar y no hacer nada. No me quiero suscribir ahora. ¿Y quieres que cojamos tus datos para no sé qué? No. ¿Y quieres que te mandemos? No. Esos son los pop-ups. Una notificación a lo mejor es cuando hemos hecho algo, pues sale una ventanita que, dependiendo de la aplicación, saldrá en un sitio o en otro, o de una manera o de otra, ¿no? Pues a veces salen de la parte superior, de la parte inferior, o de los laterales, diciéndote algo que ha pasado. Has guardado con éxito tus datos, has hecho no sé qué, algo que puedes leer, pero que tampoco te exige hacer nada, a no ser que quien lo haya programado, pues haga que la notificación esté 3000 horas en la ventana. Entonces sí que te exige cerrarla porque te quita vida. Y luego está el lightbox, que otra modal, otra ventana emergente, otra como se quiera llamar, que normalmente se utilizan pues... ¡Ay! Quiero ver el vídeo, pero no quiero sacar al usuario de mi página. Entonces lo que hago es que lo cargo en esta ventanita que se pone por encima. Al final todas estas son ventanas o son paneles, cajas, que se ponen por encima del contenido y te exigen más o menos atención. preparado un ejemplo de una modal por verlo, ¿no? Sí. No es cosa tuya, es que se escucha bajísimo. Y además no tengo ni idea por qué. Bueno, sí tengo ni idea por qué. A ver, ahora sé. Claro. A ver, dame un segundo, es que... A ver si así se escucha mejor. ¿Mejor? Casi no se escucha. Pues... Lo que ha pasado... Lo que ha pasado es que tengo un gato que se ha dedicado a cortarme los cables de los auriculares. Entonces, pues los auriculares están fallando en diferentes formas, dependiendo de cómo lo use. Estos, por ejemplo, para jugar me van guay porque sí que se escuchan, pero los demás meten un mogollón de ruido y unos no se oyen por un lado y otros no se oyen por el otro. Entonces tengo los tres auriculares que tenía, ahora se han ido los dos gatos, sobre todo el que los corta. Pues, un día me lo dejé 5 minutos los cascos sin atender y entonces se acercó el gatico, le metió, pues estuvo mordisqueando, deja esto fino filipino, pero bueno. Pues si ahora se escucha mejor, pues sin auriculares. Tengo que volver a comprarme auriculares porque las criaturas, que yo los quiero mucho, pero tela. Entonces si se escucha bajísimo, casi no se escucha, pues lo vuelvo a decir, pero la versión rápida. Hay como varios tipos de ventanas emergentes. Dependiendo en el sitio en el que esté y a quién se lo contéis, lo van a llamar de una manera o de otra. Mañana vaya a tener que hacer una alerta y alguien lo va a llamar pop-up o lo va a llamar... Bueno, ya sabéis cómo funciona el lenguaje, ¿no? Cada uno lo llama como quiere. Buscando encontrar una especie de clasificación que va un poco por la urgencia. Entonces, el alert es como la ventana más urgente de todas, ¿no? Voy a borrar mi cuenta, ¿sí o no? Pues esa. Tienes que prestar atención en el momento. Las modales son más para hacer como proceso. Pues voy a reordenar mis correos, voy a filtrar esto, yo qué sé, algo así. El pop-up es la que molesta. El pop-up es la que molesta. La newsletter, mira que te doy notificaciones, sabes que tenemos un canal de no sé qué, que hace no sé qué. Esa es la que estamos tratando todo el rato. La notificación, pues que ha pasado algo. Generalmente bueno, pero a veces malo. Y el Livebox es lo que se utiliza un poco para reproducir más, para ver las galerías de vídeo y para ver la galería de vídeo y la galería de imágenes. La galería, sin más. Por dentro todos son la misma criatura. Tiene el funcionamiento es igual. Es un elemento que se pone por encima de la página, que lo puedes más o menos quitar, que te deja interactuar con la página que tienes de detrás, a veces sí, a veces no. Depende un poco de lo que vayas a hacer. Entonces, he puesto un ejemplillo, yo creo que si lo pongo aquí se ve, ¿vale? Voy a quitar esto de en medio ¿Por qué no? ¿Vale? Me he hecho un ejemplillo muy tonto de lo que sería una modal. Al final es algo que se pone encima. ¿Por qué te lo has dibujado y no has visto una...? Pues porque, bueno, se puede ver, supongo que se puede ver. Podría venirme aquí y decir, quiero escribir. Eso es una modal. ¿Sabes? Sin más. Esta a lo mejor podríamos decir que es una modal porque requiere tu atención, porque es para ejecutar un proceso, pero bueno, al final ha puesto una especie de capa por encima que no te deja interactuar, bueno, no te deja interactuar con el resto de la página y generalmente se usa también para cerrar. Yo puedo darle a la X, que está en el otro lado, y cerrar, o puedo hacer clic aquí y cerrar, que eso es como una convención. pues lo típico que como lo hemos hecho todo el tiempo, pues eso es lo que hay. Y esta sería nuestra modal. Las modales al final tampoco tienen tantísimo rollo, pero tienen una estructura que sí que vamos a querer. Las modales tienen una capa que es la que hace como de intermediaria, que es la que pone ese sombreado. Ese sombreado negro, hay gente que lo pone blanco, hay gente que lo pone de colores, da igual, ese sombreado. Luego está la típica capa negra. Luego sería el panel pequeñito, que es donde va a estar pues la pastilla blanca, porque las modales son blancas, pues a veces sí, a veces no. En el caso de Twitter en oscuro, pues era oscura, pero supongo que en blanco pues era un poco más blanca. Y dentro del panel está el contenido. En mi ejemplo he hecho como una especie de antes y después para ver un poco las partes que necesitamos. Aquí tendríamos la pieza que hace de intermediaria, la que oscurece, nuestro recuadro de contenido y el botón de cerrar. No he puesto el contenido porque, bueno, seguramente dentro habrá algún tipo de contenedor donde esté el contenido y esté el título y los botones y todo eso, pero más o menos como estructura. Cosas que tenemos que tener en cuenta cuando hacemos las modales es... Porque en principio llegamos y alguien nos ha dibujado la modal y la modal queda muy bonita en el diseño, más o menos, ¿no? Donde lo hayan dibujado, pero mañana ese texto que hay ahí pues va a cambiar de muchas maneras. Para empezar, ese párrafo tan bonito que queda tan bien diseñado pues va a tener 200 hermanos. 200 no, porque no va, pero a lo mejor los 3 primeros párrafos del Quijote entran y va a haber botones y luego van a querer gráficos y van a querer un formulario que al principio va a ser ¡ay! Vamos a hacer una modal para el login. Venga. Ay, pues ya que estamos, vamos a hacer una modal para cambiar la contraseña. Ya empieza a sumar campos. Y ahora queremos modificar la cuenta. Venga. Si será por campo. Y ahora, pues de repente en algún momento te encuentras como mogollón de contenido. ¿Y qué va a pasar con esa modal? ¿Cómo va a crecer? Porque todo el mundo entiende, vale, pues si tiene más contenido, pues la modal será más alta o la modal será más ancha. Totalmente de acuerdo, pero es que la ventana no va a crecer más. ¿Qué va a pasar en un móvil? ¿Qué va a pasar si alguien tiene la ventana abierta más pequeña? Por ejemplo, a lo mejor tiene, pues yo qué sé, a lo mejor ha hecho algo así. Nadie hace así. Bueno, pues aquí... Esto es un caso muy, muy extremo, ¿no? Pero podría pasar que nuestro contenido fuese demasiado grande y no cupiese. ¿Cómo lo vamos a gestionar? Pues esas son algunas cosas que hay que tener en cuenta a la hora de planificar la modal. Si nos venimos a tope y decimos, ¡buah! Pues yo meto... Pues la modal de materia, que la debe usar medio internet. Pues bueno, luego pasa lo que pasa, ¿no? La modal de material está puesta de cierta manera y tienes que darle un cierto cariño y tienes que trabajar sobre trabajado, porque si no, pues va a pasar que igual no funciona. El caso de los formularios es bastante normal. Además, los formularios son como la peste de internet, los tienes que hacer siempre. Y siempre son un rollo. Siempre son muy largos y sabes que al usuario no le van a gustar. Bueno, el caso es que cuando metes formulario nos encontramos con un caso muy concreto, que es los desplegables. Los drop-down, los L. Si maquetas, sabes que es un L y todo el mundo lo llama de otra manera. pues cuando va a tener que, cuando va a poner un CL, lo normal es que el diseñador haya dicho, lo vamos a poner bonitos, y entonces hayan hecho un reemplazo del CL. Y el reemplazo del CL, lo que pasa es que no lo gestiona el navegador de manera nativa y es como unos elementos que van con diferentes posicionamientos según esté hecho de una manera o de otra. Entonces, cuando hagamos nuestras modales, tenemos que ver qué va a pasar con esos elementos. Va a haber elementos que se despliegan y que pueden salirse de la modal. Entonces aquí entra un poco lo que he puesto del overflow y del scroll. ¿Cómo vamos a gestionar el contenido que es demasiado largo cuando la modal no cabe? ¿Cómo vamos a gestionar contenido que pueda salirse de la modal por alguna razón peregrina? ¿Qué dos contenidos se pueden salir de la modal y que son súper habituales? Los date picker y los select. Totalmente habitual. Hay otro más que es el tooltip. Pues en nuestro proyecto, pues alguien ha diseñado un tooltip súper bonito, entonces cuando te pones encima de según qué elemento, pues aparece nuestro tooltip. ¡Ah, qué bonito! Ahí con su bocadillo, con su flechica, con todo centraico y tal. Pero ese elemento está puesto normalmente utilizando un posicionamiento absoluto y se sale un poco del flujo. Cuando se sale un poco del flujo es cuando vamos con todos los elementos que salgan un poco del flujo. O sea, no te puede salir un poco, te sale todo del flujo, te sale o no te sale. Todos esos elementos que se salen del flujo no los tenemos que tener en cuenta para controlarlos, porque si no, va a pasar posiblemente que nos dé una alegría. Que nos dé una alegría o nos dé ninguna alegría. Entonces podríamos ver, por ejemplo, vamos a ver algo, por ejemplo, ¿no? aunque solo sea pintado, ¿no? Pues a lo mejor yo tengo esta modal y digo, vale, pues todo lo que se salga de la... Yo creo que lo puedo poner un poco más grande, ¿no? Ahí. Todo lo que se salga de mi modal no se ve. Está muy guay. Eso yo creo que si me voy aquí, ¿no? Les puedo decir... Igual no se lo puedo decir, ¿no? Pensaba que le podía decir que hiciese un clip del contenido. Pero bueno, lo simulamos. Podría pasar que tuviésemos el típico SELE. Le vamos a poner un bordecico. Porque he puesto una extra de texto. Vale. Eso ya va mejor. Le voy a poner un bordecico pequeño. Voy a poner un bordecico de color. Y le voy a quitar esto. Aquí tenemos nuestro select y tiene... Y tiene una flechica, que la flechica no tengo muy claro cómo hacerla, pero... Yo. La voy a hacer en plan regular, ¿eh? Y ahora eso lo voy a girar... Es la flecha más chunga que he hecho en mi vida. Pero bueno. ¿Sabes? Tenemos nuestro select que será más o menos grande. Aquí está puesto de cualquier manera. Cuando le demos a la flechica y se despliegue, ¿qué va a pasar con la ventana? Idealmente lo que queremos es que pase algo parecido a esto. Eso va a pasar con los elementos nativos. Con los elementos nativos el navegador ya se las sabe todas y no tenemos ningún problema. Cuando hacemos reemplazos, pues podría pasar que pasase algo así y entonces queda oculto el contenido. Podría pasar que a lo mejor esto pasó en un proyecto hace poco, las modales no se podían tocar y había hechas pues 50 modales. Entonces lo que hicimos fue decir, vale, pues vamos a poner un área aquí muchas veces pues no son las mejores soluciones, pero igual no tienes tampoco mucho margen de acción. Entonces dijimos, vale, pues lo voy a meter un poco para adentro para que se vea. Pues vamos a poner un área, en ese área todo lo que no entre, pues tendrá su scroll, y entonces, claro, esto se cortaba aquí, que era un poquito peor que se corte abajo del todo, porque perdemos este espacio. Entonces, todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta antes de hacer una modal. Porque con esto nos vamos a tener que pelear sí o sí. La posibilidad de hacer un proyecto y que alguien nos diga voy a hacer un reemplazo de un elemento nativo de formulario porque queda feo, pues son cero. Entonces, estos son como los principales problemas que tenemos. Si antes de ponernos a hacer la modal, pues los tenemos en cuenta, pues mucho mejor. Si no los tenemos en cuenta, pues nos iremos pegando con esto conforme vaya saliendo. Y bueno, así va la vida. Entonces, una de las cosas que hay que tener en cuenta es que qué pasa cuando la modal no cabe, qué pasa cuando el contenido no cabe, qué pasa cuando hay elementos que se salen del flujo, que están dentro de la modal, se cortan, no se cortan. Esto igual, cuando esta página, en vez de verse, aquí lo tengo puesto a un ancho, no me acuerdo cuál, será 768, por ejemplo. Cuando esto esté en móvil, si hay un tooltip que se sale un poquito, ese poquito que se sale, ¿qué pasa, no? Si aquí lo hubiésemos hecho más o menos en condiciones, pero le hemos metido un listado pues más largo que el sol, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar cuando hagamos eso? Porque a nosotros nos cuesta muy poco saber lo alto cuando están dentro del flujo de la página. En cuanto se salen, pues ya es otro rollo. Esto con un elemento nativo es como súper fácil hacerlo, porque en el fondo sí que ocupa espacio. O sea, se ha medio salido del flujo, pero en el fondo sí que ocupa espacio. Entonces, nosotros podríamos decir, pues voy a hacer scroll aquí fuera, de manera que cuando la página suba, pues esto pues se quede más o menos aquí, por ejemplo. Eso con un elemento no nativo, pues hay que tenerlo en cuenta, no pasa nada. A estos desplegables le puedes decir, seguramente que lo haya hecho, decirle, mira, esto tiene un máximo y de ahí no te muevas. Otro punto que hay que tener en cuenta es el Z-index. Todo el mundo sabe cómo funciona el Z-index, pero siempre acabamos viendo Z-index 10.000 millones. Pues porque la gente sabe cómo funciona el Z-index, pero no lo sabe. El Z-index funciona dentro de su contexto y sabiendo un poco eso, pues podemos decir, vale, pues yo al contenido le pongo una posición relativa y un Z-index de 1 y ya mi modal, con tener un Z-index de 2, ya está, ya se pone por encima de todo. Ya no hay más. Luego hay otra cosa que no he apuntado, porque esto es más de cómo hacerlo, ¿no? Pero a la hora de maquetar una modal o de plantearla, tenemos que tener en cuenta un poquito la accesibilidad. Si lo hubiese hecho así, hubiese enganchado el S en medio, ¿no? Bueno. Pero es que nuestro proyecto no pide accesibilidad. Nadie te va a pedir accesibilidad nunca. Sí que la van a pedir, pero ya sabéis cómo va esto, ¿no? Cuando se pide como estaría guay, luego no se pasa el peritaje, luego hay decisiones de negocio que son más importantes, pero sí que hay una serie de cosas que podemos hacer que nos ayuden bastante. Esto va un poquito relacionado con el Z-index. Si hubiese justicia en el mundo, cuando abre según qué tipo de modales, en principio todas, el contenido de abajo no tendrías que tener como cuidado de, de cuándo tienes que anularlo y cuándo no. Por ejemplo, si sale una notificación, el contenido de abajo no tienes que anularlo. Pero si sale cualquier otra, pues... ¡Ay! Una galería de gaticos. Quiero verlos, pero quiero verlos en grande. Venga, pues le das y salen los gaticos. Eso hay maneras de hacerlo mejor y maneras de hacerlo peor. Si hubiese justicia en el mundo, todo el contenido de tu página estaría como en un contenedor y tu modal estaría después. De manera que si tienes que anular el contenido sea relativamente fácil. Pues por JavaScript le puedes tirar de los ARIA para ocultarlo, podrías meterle un tabín de para que por teclado no... Porque es otra cosa que se nos olvida. Si gestionamos un poco la navegación por teclado, pues yo estoy en mi formulario dándole al tabulador y de repente me vengo arriba, empiezo a darle al tabulador, salgo de la modal, entro en la página y empiezo a meterme vete tú a saber dónde. Pues, la manera de controlar eso es que las modales estén fuera de la página. Si luego no lo queremos controlar, no lo controlamos, pero que no sea por no poder. Pero eso es de cajón. Bueno, de cajón hasta que, por ejemplo, te meten en un proyecto con componentes de Ionic, por ejemplo, y alguien ha cogido y ha metido modales dentro de componentes, dentro de lo que sea. Entonces, de repente tiene una modal que no se puede poner por encima de la página. Y tú ya le puedes poner a Z-index el número más alto que quieras, porque no se puede poner, porque tiene el problema ese del contexto. El problema del contexto lo podemos ver en un momento, no es muy complicado, no miréis mi peso de Twitter. Mejor. ¿Sabes? Voy a poner... Uy, qué tocho. Vamos a poner un día, o un par de días. Y a quitar esto que no... que es solo complicación. Vamos a poner, por ejemplo... Vamos a poner un div para la página y vamos a poner un div para la modal, por ejemplo. Voy a poner aquí... Soy una modal y esto va a ser pollos la página. Vale. De primera no debería... ¿Quiero cerrar? ¿Puedo cerrar todo lo demás? Sí. De primera no debería ser mayor problema. Voy a ponerle algún color. A este le voy a poner el de moda de oro. Yo ya no sé si esto está de moda. En su momento sí que lo estuvo. Y a este le voy a poner... ¿Vale? Ahí tenemos los colores. Voy a ponerle un poco de tamaño para que se vea. Vale, ahí a huevo. Vale, voy a escribirlo bien. Más o menos. Vale, ahí tenemos. En principio, los contenedores pues no se ponen uno detrás de otro. Los contenedores de bloque normales no hay ninguna sorpresa aquí. Si yo a estos contenedores le pusiese un posicionamiento... Bueno, venga. La verdad es que los puedo poner con relativa. Y a este le voy a poner el Z-index 1. Y a este le voy a poner lo mismo, pero va a ser un Z-index 2. Tampoco hay ninguna sorpresa porque al tener posicionamiento relativo pues siguen el flujo. Pero a lo mejor yo podría decirle... y entonces ya empezamos a subir uno encima del otro. Voy a poner 60 para que se vea mejor. Ahí empezamos a poner uno encima del otro. Esto no tiene ninguna sorpresa. A lo mejor la sorpresa, voy a volver a ponerlo en su sitio, viene cuando dentro de uno de estos dos elementos tenemos otro elemento con posicionamiento. aquí vamos a tener un, no sé, voy a llamar elemento. Ahora voy a poner el unicornio. A ver si es la primera. ¡Ah! ¡A la primera! ¡Ay! Voy a poner la pizza. Mucho mejor. Mucho mejor. Vale, si tenemos la pizza, pues dentro de su bloque, pues ya no se mueve. Si nos venimos aquí y decimos, vale, no, pero es que la pizza va a tener una posición absoluta. Y va a estar donde está a la izquierda, donde está la de arriba del todo o no. Pero le vamos a poner un z-index 3. Pues se pone encima de su contenido. Si lo bajamos 40, no se pone encima del siguiente porque es lo que hablaba del contexto. Esto tiene un z-index y esto tiene otro z-index. Esta le podemos poner ya el número que nos dé la gana. No se va a poner por encima jamás. Entonces, teniendo esto claro, pues nos podemos olvidar de tener unos z-index muy tochos. Para una modal, con tener un z-index para el contenido y uno para la modal, pues ya nos da igual. Ya a este le podemos poner el que queramos. Me queda la duda si esto estuviese fijo, pero ya no me queda ninguna duda. Da igual si el posicionamiento es absoluto o fijo. No puede salir por encima. Aquí puede empezar a poner cero y no va a subir. Entonces no podemos olvidar de los 10 millones de z-index. Esto es importante tenerlo en cuenta porque si yo la modal la hubiese metido dentro de mi página y en mi página tuviese más elementos con los que pegarse, pues posiblemente podría pasar lo que pasó en el proyecto este, que es que la modal no se podía poner por encima del header nunca. Pues porque el header estaba en un contexto un poco más arriba y entonces la modal estaba como 16 niveles más para abajo. Y todos estos tenían posicionamiento relativo, había también algún posicionamiento absoluto, había z-index, entonces esta modal es imposible que suba. Todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta, o si no, luego pasará que las modales son muy difíciles, voy a coger la de material que ya está hecha. Entonces vamos a ir viendo más cosas que queremos. Una de las cosas que teníamos que decidir y que lo tengo aquí un poco apuntada es el tema del overflow del scroll. A lo mejor también tendría que poner aquí el tamaño. Es como queremos que se comporte nuestra modal. Nuestra modal va a estar centrada en la página. Nuestra modal va a tener márgenes, va a ir a sangre. Cuando sea más pequeño lo va a ocupar todo. Esas son las típicas cosas que muchas veces hay que plantearse y que de alguna manera son un poco responsabilidad nuestra, porque siendo realistas, no todas las veces que queremos o que querríamos tendremos acceso a esa planificación en diseño. Muchas veces, pues todos sabemos cómo va la vida, ¿no? Llega el diseñador, está haciendo su cosa y de repente dicen, quiero una modal, pues le pone modal. Y a lo mejor no se ha pensado lo suficiente también porque el planteamiento o la planificación que necesitas hacer en diseño es totalmente diferente a la planificación que tienes que hacer en maqueta. Pues en diseño, pues tú la pintas y a ver, pues lo pones también un poco que de bonica, ¿no? Tú llegas y dices, ¡ay! Voy a poner los márgenes bien, voy a poner no sé qué, la voy a poner centraica, tiquití, tiquití, vale. Pero luego va a haber 50 modales como esa. Y eso hay que pensarlo, pues. Eso son otro tipo de decisiones que tenemos que tomar. Se coge la libreta, se hacen apuntes, pues mira, pues yo esto siempre quiero, y además no lo tenemos que hacer en soledad. Cuando tengamos que maquetar a la modal, pues vamos a por quien haya hecho el diseño y se habla con ellos, que no muerden. A los diseñadores muerden poco. O sea, luego a veces se cabrean porque le has puesto el rojo que no es, pero yo creo que nos cabreamos más nosotros. Entonces, tú vas y hablas con la criatura que haya hecho el diseño. Oye, pues mira, pues me estoy encontrando con estos problemas, pues aquí fíjate que es que a ti en diseño el título te han puesto esto y aquí me han puesto un párrafo entero del Principito, que parece que últimamente está de moda por alguna razón. Bueno, el Principito siempre está de moda, ¿no? A mí no, yo lo odio, pero que mata. Esto no va de eso. Entonces, ahí hablamos con esta criatura, vemos los márgenes, vemos cómo se comporta. Oye, mira, y si esto es muy largo, tiene que quedar margen. ¿Dónde podríamos poner el scroll? Prácticamente. En la práctica donde compensa más poner el scroll es aquí, fuera. Porque voy a poner un scroll muy chungo. ¿Cuánto tiene eso? Tiene 5, ¿no? Pues le voy a poner 5, le voy a poner 5. Y lo voy a poner ahí. O para hacerlo bonito le voy a decir que tenga 100. ¿Eh? El típico scroll de Mac, que todo el mundo pone. El de Windows es más feote, pero bueno, eso también hay que tenerlo en cuenta, no el de Windows, el de Windows, Linux. El scroll que hagamos, ¿cómo va a afectar a nuestra modal? Porque si decidimos ponerlo aquí dentro, pues va a pasar que ese scroll ocupa espacio. Si tiene el de Mac o uno parecido, ya sea porque lo haya replicado o porque lo esté utilizando, pues se no ocupa espacio. Bueno, no ocupa espacio hasta que se tuerce y empieza a ocupar espacio, que a veces pasa. El de Windows o el de Linux, pues te ocupa tus 20 y pico. Bueno, pues cuando tenemos un pantallón no hay problemas con eso. 20 y pico píxeles, me dan igual. Pero cuando tenemos una pantalla de 320, pues 20 píxeles es media vida. Entonces, me estoy quedando... Ya. Esos 20 píxeles son media vida. Hay que tenerlo en cuenta porque luego... tenemos otros 20 píxeles de padding y el contenido ocupa 300 y no cabe. No cabe porque no da, las matemáticas funcionan así. Pues eso también hay que tenerlo en cuenta. En mi experiencia donde no es que quede mejor, donde menos problemas me da o me ha dado es tenerlo aquí fuera, porque tenerlo aquí fuera me va a permitir que cuando alguien haga esto pueda hacer scroll. Que cuando esto sea muy largo, muy largo, muy largo, pues yo pueda tener pueda haber definido unos márgenes y haber dicho, mira, mi modal va a tener este tamaño de máximo y voy a poder hacer scroll en el contenedor de fuera. De manera que si la modal pues tiene que ir un poco más grande, es que he dicho que este tamaño de máximo, pero ese tamaño de máximo en diseño. Cuando me pongan este tipo de modal, tener el scroll aquí fuera, pues me va a ayudar a poder mover esto así y a ir con plena libertad. Aprovecho para decir que si tuviese aquí al final un SELE nativo, pues esto subiría. Pero bueno, dicho, si tengo el scroll fuera, pero luego resulta que en móvil quiero que me ocupe el 100%, pues también tengo que tenerlo en cuenta. Y todas esas cosas las tenemos que tener en cuenta antes de ponernos a hacer la modal. O sea, podemos no tenerlo en cuenta, claro, pero luego la lucha con eso vamos a tener que luchar. El tener este overlay, yo lo llamo overlay, yo siempre lo llamo overlay, pero no tengo ni claro, porque la capa de opacidad está en tenerla en un elemento propio, para mí es súper útil, porque me quita las líneas de JavaScript. ¿Te quita 3? Pues me las quita. Yo puedo ponerle un listener a esta capa y decir, oye, mira, cuando da clic, me lo oculta. Y tan pancho. Si no, pues tengo que calcular cuando estoy haciendo clic fuera de este elemento, que no es muy difícil y no es astrofísica, pero tengo que hacerlo. Y de una manera no tengo que hacerlo y todavía no nos cobran por D. Cuando nos cobren por D, pues ya lo vemos. Y siempre es mejor las cosas que no necesitemos solucionarlas por JavaScript, pues no solucionarlas por JavaScript. No. Esto es como quien tiene un lanzallamas y todo lo hace con lanzallamas. Vas loco, mañana en mi casa, tengo un lanzallamas. Joder, pues raro será que no muera nadie. Pero bueno, entonces, que teniéndose en cuenta, podríamos ver qué estructura nos podría ir compensando para hacer nuestra modal. Uy. Yo normalmente siempre meto todo el contenido dentro de un div. Me ayuda, o sea, los divs son gratis totalmente. Además, esto es texto, ocupa poquísimo, no hay ningún problema. Me ayudan a agrupar mejor el contenido y cuando luego de repente hay algo que se sale, lo que sea, pues ahí está el div para venir a salvarte la vida y no sufrir. Entonces, una estructura de modal que he ido trabajando este tiempo, pues sería algo así. Un contenedor para... Al final es muy esto. Ahí, yo le pongo algunos contenedores más, pero vamos a tener más o menos esto. Vamos a tener, obviamente, un contenedor general. Vamos a tener un contenedor donde esté la capa de estado de opacidad. Vamos a tener uno para el panel y uno para el contenido. ¿Qué pila de contenedores? Pues son gratis. Entonces, por ejemplo, podríamos hacer algo así como algo de esto. Aquí tendríamos el elemento que va a dar la opacidad. Tenerlo en un elemento aparte nos permite también hacer muchas más cosas, como cuando luego digamos, ¡ay! Quiero abrir la modal. Pues en diseño normalmente vamos a tener la modal cerrada y la modal abierta. O mejor, la modal abierta. Entonces, luego después vendrán, ¡ay! Entra muy, muy duro. Quiero poner un poco de guau a esa modal. O sea, cuando dicen ponle un poco de guadón, ganas de matar, pero bueno. Pero si igual queremos, pues, hacer unas pequeñas animaciones. Igual queremos que se abra uno saliendo, otro, yo qué sé. Si luego queremos tener margen, tenemos que tener contenedores para poder hacerlo. Y si no, pues nos va a costar más. Simplemente esta estructura me ha parecido siempre como la mínima para poder hacer algo. Y aquí dentro, pues supongo que habrá un botón en algún sitio. Yo no soy super fan de poner elementos en línea sueltos, pero hay algunos como el botón de cerrar la modal que lo voy a mover a diversos sitios y lo quiero tener al final del contenido, que bueno, pues tampoco pasa nada. Hay que tener un poco de margen en la vida para todo. Es como... Yo con la tortilla de patata, sí, pero es que a esta persona no le gusta la cebolla. Bueno, pues a veces se quita. O se le hace una tortilla más pequeña para esa persona. ¡Ja! Vale, con esta estructura ya tendríamos bastante. Ahora, si queremos gestionar los márgenes que puede tener, los márgenes, cuando esta modal sea súper tocha, ¿cómo se va a ver? Cuando esta modal sea súper tocha o tengo una ventana más pequeña. Pues yo quiero que mi modal, siempre hablando de buenas intenciones, pues a lo mejor se quede con unos márgenes de no sé cuánto tiene aquí. Mira, he puesto lo que me ha dado la gana. Pues 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 y 1, 2, 3, yo qué sé. Y ya debería tener unos 30 por cada lado. ¿Vale? No porque lo he hecho, no porque lo he hecho mal, pero bueno. Esto antes cuando lo hice en la práctica salió la primera, pero en el directo no ha salido. Qué triste. Vale, pues, si yo quiero tener estos márgenes no se consiguen gratis. No son difíciles, pero igual voy a necesitar pues, un contenedor más. O container. O... sí, container. Y entonces voy a meter esto y a este elemento es al que le voy a dar los paddings para luego conseguir que si hay poco espacio pues pueda hacer que no se me ajuste. Ese elemento también me va a permitir decirle, bueno, pues en móvil le quito esos paddings para que quede como a sangre. Ya hay algún contenedor más, pero nada, otro contenedor que también nos va a venir muy bien es uno aquí. Pues porque posiblemente aquí le pongamos el padding, pero cuando tengamos un elemento, voy a quitar esto. Cuando tengamos este elemento, voy a copiar esto. Pues ya está. Bueno, da igual. Muchas veces me va a salvar la vida tener este contenido separado. Pues por diferentes razones. Pero si yo me pongo en plan, ¡ay! Voy a escribir el menor número de DID. Ese no es nuestro trabajo. Escribir el menor número de DID posible no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es utilizar lo que necesitemos. Tener esto por separado pues me va a ayudar a gestionar mejor este contenido, a mantener estos espacios siempre iguales en todos los sitios. Muchas veces no va a hacer nada, pero cuando lo necesitemos va a estar ahí. Entonces, aquí está puesto. Y luego todo nuestro contenido va a ir aquí metido. Ahora, pues, si hubiese justicia en el mundo, esto sería... Un segundo, que se me está... se me está apagando el aparato este. Venga. Vale. Ahora no está normal, creo. Pero sí que ha habido un tiempo en el que todas las páginas estaban cogidas con un formulario. Todas las páginas no. Pero bueno, a veces pasa. Si nos olvidamos de ponerle type button, cuando vayamos a cerrar vamos a intentar enviar la página. Sin más. Entonces, esta sería... Este type button debería estar. Aquí meteríamos nuestro contenido y tal. ¿Cómo podríamos mejorar esto? Pues lo podríamos mejorar de varias maneras. Seguramente esta modal pues no sea un div, sino sea una sección. Sea su propia sección y esto es lo que hay. Posiblemente podamos meterle algo más de accesibilidad, ¿no? Me parece que había un road dialog o algo así. Esto no lo tengo muy claro todavía, pero eso lo veremos más adelante. De primera nos vamos a quedar con esta criatura. Y esto sería un poco la parte de planificación. ¿Qué va a pasar cuando luego venga el contenido y haya que gestionarlo? Nosotros vamos a ponerle el scroll en este elemento y entonces vamos a tener este scroll aquí fuera. vamos a tener este que nos va a permitir abrirlo y cerrarlo, exactamente igual que este, y vamos a tener nuestro panel, nuestra pastilla blanca, que va a ser esta. Y este elemento lo que va a hacer es hacernos mantener el margen. Podemos hacer una pequeña prueba a ver si ahora mismo esto nos podría servir por no dejarlo en algo como solo hablar de hablar. En la página, no sé, voy a poner algo, voy a poner un montón de párrafos. Por ejemplo, 50. Vale, aquí tenemos nuestra página. Voy a quitarle a lo mejor. Esto es un poco chapu, pero venga. Aunque se usa por ejemplo. Y le voy a poner que cuando haya dos seguidos sí que haya un margen hacia arriba. ¿Vale? Ahí tenemos, y vamos a quitarle al body el margen. Aquí tenemos una página que tiene pues más o menos cosas. Como he puesto el tamaño muy tocho, pues bueno, pues tiene más o menos scroll. O sea, otra cosa, cuando abra la modal, ¿qué va a pasar con el scroll de la página? Porque si hago scroll fuera, va a seguir funcionando. O sea, también tenemos que ver si lo queremos quitar o si no lo queremos quitar. Eso es la parte más de funcionamiento, pues lo veremos, pero que hay que tenerlo en cuenta. Luego te sale aquí una modal así y empieza a hacer scroll y toda la página va por debajo moviéndose, queda gusto. Yo creo que aquí, si la página tiene scroll, no, aquí no puedo hacer scroll de ninguna manera posible. Pues podríamos, eso también es una cosa que podríamos querer. Entonces vamos a ver si por ahora esta modal que no hemos escrito aquí, voy a poner aquí como andan salir los emojis rápido, voy a poner a la caca, que siempre está sonriendo. ¿Vale? Esta modal en principio pues está ahí abajo. Vamos a ver si esto nos sirve. Vamos a copiar todos los estilos y nos vamos a venir aquí, vamos a pegar este me lo voy a quedar. Vamos a decir, vale, pues, nuestra modal, si hubiese justicia en el mundo, la querríamos con posicionamiento fijo. Y al menos le vamos a dar dos coordenadas. Y le vamos a decir cuánto queremos que ocupe. Y ahí tenemos nuestra modal. Ahora tiene un fondo para verlo, pero este fondo normalmente no se lo vamos a poner. Se lo vamos a poner al overlay. Le vamos a decir, oye, mira, quiero que tenga un background, vamos a poner 000 y vamos a poner .8 para que se vea. No se ve, claro, porque como es un div sin contenido no ocupa lugar. Pues le vamos a decir vamos a probar. Luego veremos si nos interesa que este también tenga fijo o no. Le vamos a decir pues un poco lo mismo que le hemos dicho al otro, dónde tiene que ponerse y cuánto tiene que ocupar. Sí, $100 lo que querría yo. Bueno, igual querría más. Si escribimos las cosas mal, pues no van a funcionar. Vale, pues ya tenemos nuestra scroll. Como he dicho, si no controlamos el scroll, pues aunque mi elemento se quede aquí fijo, pues vamos vendidos. Ahora, aquí ya podemos empezar a meter el z-index de nuevo. Como ya en su contexto tiene un z-index, pues aquí podemos decirle, mira, este va a ser nuestro elemento más bajo. Pues z-index 1. Y ahí lo tenemos. Ahora vamos a nuestro container, que es el elemento que coge el panel. Al panel le vamos a poner, esto un automático. Y a este le vamos a poner un background. Y a esto le vamos a decir que también sea background color. Ahora, este queremos que esté por encima de... Vamos a poner un padding para verlo. Este queremos que esté por encima de nuestro overlay, porque si no, estamos aquí para nada. Pues z-index 2. De primera no se va a poner porque necesitamos ponerle una posición que no es estática. Vale. Y ya lo tenemos. Queremos que nuestra modal esté arriba del todo. El borde, el margen, el padding este que le hemos puesto aquí es este. Va a ser el margen mínimo para evitar que si la modal crece mucho llegue a tierra. De manera normal esto no tendría hueco y tendríamos algo así. A lo mejor sí que es verdad que aquí tendríamos, pues, o sea, estamos en el 2021. Si esto no tiene un border radius de 6 por lo menos, es que el diseñador tiene más años que el sol. Y esto a lo mejor tendría su propio padding. ¿Vale? Vamos a querer que nuestra modal esté arriba del todo, vamos a querer que esté centrada, vamos a ir a por una modal centrada. Pues vamos a tirar de lo que conocemos con flex, súper fácil hacerlo. Le ponemos a esto un display flex que perfectamente que convive perfectamente con lo que tenemos, y ahora podemos ajustarla. Podemos decirle una line items, y ya tendríamos nuestra modal. Ahora muy pequeñita. No le voy a poner el tamaño mínimo. Venga. Queremos que tenga al menos 400 y el alto, pues, otros 400. Vamos a ponerle alto. No le vamos a poner alto a las cosas, a no ser que lo sepamos a muerte. Aquí no lo sabemos. Si de repente tenemos una modal pequeña, pues ya el contenido le dará el alto que tiene que tener. Y aquí tenemos una modal que bueno, pues no cabe bien si la ventana es muy pequeña, pero tenemos una modal que está centrada. A lo mejor vamos a poner un poco de alto por ejemplo. ¿Vale? Esta es nuestra modal. Cuando nuestra modal va a estar ahí centraica, cuando haga así, ¿qué va a pasar con nuestra modal? Pues que perdemos puntos. Esto no debería pasar porque debería ocupar espacio. Aquí lo que vamos a hacer es vamos a decirle, venga, pues esto vamos a ponerle un overflow. De manera que si la modal cabe, tenemos el scroll, pero tenemos el scroll de la página. Esto me refiero cuando cuando ves a Max se va la olla y de repente el scroll empieza a ocupar espacio. Cuando abrimos la modal, lo que hacemos es que le quitamos la modal a la página. Se va al HTML, le pone un estilo, una clase que quite el scroll y ya está. Con nuestro... Sí, la manera de verlo así un poco rápida, porque ahora tenemos la modal abierta, pues iríamos al HTML y decíamos overflow. De manera que ya no puedo hacer scroll. O sea, no lo veis, pero estoy moviendo el botoncito. Si de repente esto ocupa menos espacio, ya no sale un poco de scroll. Lo que pasa es que el scroll aquí no funciona bien del todo. Están pasando varias cosas. La primera es que como le hemos dado posicionamiento absoluto a nuestro overlay, pues se mueve un poquito con el scroll. Y eso no lo queremos. Entonces le vamos a poner un posicionamiento fijo y se acabó lo que se daba. Ahora, ¿qué pasa con esto? Que esos 20 píxeles que hemos puesto por cada lado, pues se están manteniendo abajo, pero arriba no. Eso es un rollback de Flake. Y si a este... modal container, le ponemos un margin auto, se soluciona, ya está, solucionado. Ya tenemos una modal centrada que cuando no hay espacio, podemos hacer scroll, más o menos. Si tenemos espacio, pues no nos sale scroll ni nada. Si de repente tuviésemos una ventana muy chiquitina, claro, lo que pasa es que esto tiene... Vamos a sacar la herramienta chunga de desarrollo. Si de repente tuviese una ventana más chiquitina, pues me saldría scroll horizontal. Aquí no hemos venido muy arriba, le hemos puesto un mínimo y lo que queremos es un máximo. Queremos que como máximo tenga 400 y le vamos a decir que tenga un 100%. Eso quiere decir que ya... Bueno, ahora ya tenemos scroll porque esto es demasiado pequeño. Pero si hubiésemos controlado bien los márgenes... Aquí hay algo que he hecho mal y no tengo muy claro qué es. Supongo que lo que decía antes de que la cuenta de los padding y tal no sale. Eso lo veremos después. Idealmente, seguramente nosotros tengamos un ancho que mantener. Pues lo lucharemos cuando vayamos a la parte de diseño. Pero sí que está guay tenerlo en cuenta. Y oye, mira, cuando esto sea demasiado pequeño... Pues yo creo que es que le he puesto mucho padding. Le he puesto mucho padding por aquí y no se aclara a gestionar bien el tamaño. Se lo voy a quitar porque esto no me ha convencido nada. También podríamos no haber hecho nada, ¿eh? Esto se ajusta un poco a su contenido y aquí va a funcionar perfectamente. Pero bueno, ya tenemos un ejemplo de algo que nos podría empezar a servir. Este tipo de modal va a cumplir como casi todo lo que necesitamos. Se va a poner por encima de las cosas. Nada de lo que haya dentro de la página. Nada de lo que haya dentro de la página se va a poner por encima de esta modal en la vida. Pues porque esto tiene un z-index 1 y esto tiene un z-index 2. Esto siempre va a estar por encima. Que a lo mejor si tenemos que abrir varias modales, pues ya veremos cómo. Cómo se escriba luego este código en la página, también lo veremos. Lo podemos inyectar cuando lo necesitemos, lo podemos tener puesto en la página y oculto. Eso será otro día. Yo creo que salvo que algo no haya quedado más o menos claro, ahora es como un buen momento para dejarlo aquí. No ha sido una planificación muy loca. Lo que pasa es que, bueno, pues yo hablo mucho, pero que esto te sientas con tu papelico y con quien haya hecho el diseño y en un ratico lo sacáis. No es muy complicado de hacer, pero sí que hay que tenerlo en cuenta. Si estas cosas las tenemos en cuenta antes, luego después pues lloraremos menos. Al final siempre se llora porque se lía parda. Pero bueno, ¿por qué sufrí? El próximo día vemos cómo meterle a esto funcionalidad, cómo hacer que se abra. Igual nos metemos a... No sé si igual mejor nos vamos a liar. El próximo día vamos a hacer los estilos, vamos a dejarlo único, vamos a meter un contenido, vamos a meter varios elementos, vamos a meter a lo mejor un select, vamos a hacer un tooltip y lo vamos a poner y vamos a ver si se sale, si no se sale, cómo controlarlo. Vamos a hacer que se nos ajuste bien en móvil. Eso son ya cosas más de estilo. Una vez que tengamos ya lo que es la estructura, con esta estructura vamos a jugar. Al final lo que hemos hecho es un contenedor un contenedor general que está ocupando la pantalla, que tiene un fondito más opaco que está puesto por debajo y que tiene un panel que está centrado con frente, que es este panel o este bloque. Este bloque tiene unos padding para que aquello no se vaya, no se nos dispare, y dentro tenemos nuestro panel, que es nuestra pastilla blanca. Y esta pastilla blanca, pues luego ya meteremos luego el contenido, tenemos nuestro botón, ya veremos cómo lo peleamos. Pero yo creo que, bueno, esta parte es importante hacerla, porque te vas a un proyecto, vas a otro, te encuentras con unas modales que son un dolor de cabeza para todo el mundo, consumen un montón de tiempo y luego al final este es un trabajo que no se ha hecho. Y que cuando lo hace, luego tiene su resultado. Generalmente este trabajo lo acabo haciendo porque he ido a muchos proyectos en los que no se ha hecho. Y cuando ha habido que sacar la modal, cuando ha habido que solucionar los problemas, pues ha habido, ay, mira, ¿y cómo vamos a hacer esto? ¿Y cómo vamos a hacer lo otro? Y entonces, como tú que te lo vas anotando un poco diciendo, en el próximo no me pasa. En el próximo te pasa, claro. Pero porque muchas veces llega a mesa puesta y hay cosas que ya están hechas, pero sí que he estado en alguno en el que... No, es que hemos utilizado esta modal porque es que no sabíamos hacer una. Como, pues llevamos semanas con quejas, con incidencias sobre cosas de las modales. Tenemos que sentarnos, tenemos que ver esto y tenemos que solucionarlo. La parte de planificación hay que hacerla. O la va haciendo a cachitos, sufriendo y llorando, o la hace al principio. O un día para, la rehace y rehaces trabajo. O sea, son como las opciones que veo. No sé, gracias por venir. Si tenéis alguna duda podéis preguntarla ahora, podéis preguntarla en cualquier momento, no tiene que ser ahora. La semana que viene vamos a darle estilo a esto y vamos a dejarlo fino. Si tardamos poco, pues igual hacemos más funcionalidad, hacemos las animaciones o alguna cosa así. Gracias a vosotros por venir. Pasad buen domingo. Claro que si no señalo no tiene gracia. Ahí. Pasad buen domingo y ya está. Voy a ponerlo también por aquí. ¿Qué hora es? Pues son 11:46, da tiempo a hacer muchas cosas. Yo me he echado un Fortnite. algo así. A lo mejor no, a lo mejor me hace un café y unas tostadas. ¿Tienes café al lado? Pues las tostadas, que no las tengo. Voy a poner el este de ya, porque si no, no voy a parar nunca. La próxima semana más y mejor. ¿Por qué no se para? Pues ya está. Pues como tengo que estar aquí hasta la semana que viene. Ya, si no quieres pararte, no te pares, pero no veo muy bien. Joder.